Información en Rozas FM. Info local, nacional e internacional. El Grupo Municipal de UPyD Las Rozas ha presentado un escrito ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid denunciando las prácticas que durante los últimos años ha llevado a cabo el equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Rozas en materia de organización de eventos, por si las mismas fueran constitutivas de un delito de malversación de fondos públicos, prevaricación administrativa y cohecho propio. Escuchamos a Cristiano Brown, portavoz de UPyD Las Rozas. Nosotros desde UPyD hemos denunciado en la Fiscalía Anticorrupción cosas que nos indignan. Vemos cómo se ha retirado del Ayuntamiento más de 7 millones de euros y ha servido para pagar a empresas sin que haya concurso público de por medio, para pagar a familiares del concejal de fiesta, para pagar a amiguetes, trabajadores del Ayuntamiento, de la Intervención Municipal, que deben fiscalizar las cuentas del Ayuntamiento, y pedimos explicaciones. Queremos que la Fiscalía investigue y queremos explicaciones. Desde Unión Progreso y Democracia seguiremos trabajando para que haya transparencia y un gobierno decente en el municipio de Las Rozas. Un total de 95.524 personas en España están diagnosticadas de hepatitis C, de las que 51.964 tienen una fibrosis hepática significativa, es decir, a partir de F2, a los que se dará prioridad para ser tratados con los nuevos fármacos y a los que se destinarán 727 millones de euros en los próximos 3 años. Lo ha asegurado el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, en la rueda de prensa en la que ha expuesto las líneas generales del plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C y en la que ha garantizado que las comunidades autónomas tendrán suficiencia financiera para acometer el plan. El yihadista del Estado Islámico, conocido como John, que tiene acento británico y ha sido responsable del asesinato de rehenes occidentales en Siria, fue identificado como Mohammad Mwasi, ha informado la cadena BBC. El coordinador de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Emilio García Grande, ha presentado su dimisión irrevocable tras ser llamado a declarar como imputado para aclarar si facilitó información de su departamento al pequeño Nicolás y percibió alguna cantidad por ello. El crecimiento de la economía española se acelera después de que en 2014 el PIB creciera el 1,4%, una décima más de lo estimado por el gobierno, gracias al tirón de la inversión y del consumo nacional en el cuarto trimestre del año. El Defensor del Pueblo aumentó las actuaciones de oficio en 2014 un 41%, hasta alcanzar 489 expedientes ante problemas sobre pobreza energética, acogida de inmigrantes, de inclusión educativa de alumnos con discapacidad o de niños con problemas de alimentación. El jefe de la escudería McLaren, Ron Dennis, ha confirmado que el piloto español Fernando Alonso, que ha regresado al equipo inglés esta temporada, estuvo inconsciente unos segundos tras el accidente que sufrió el domingo en la última jornada de la tanda de entrenamientos en el circuito de Cataluña. Toda la información en Rozas FM. Info meteorológica. Nuboso tendiendo por la tarde a poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas. No se descarta alguna precipitación débil al principio en la sierra. Cota de nieve en torno a 1.200-1.300 metros. Temperaturas mínimas en descenso en la sierra y sin cambios en el resto, y máximas en descenso.